días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente en Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Herlein. Es uno de los guías que está publicitando en el programa y bueno, nos ha invitado para hacer una nota, un relevamiento de la laguna para ver cómo sigue la pesca, aprovechando que ya han caído unas cuantas heladitas, así que bueno, esperemos que se active un poquito más el pescadito grande, que es el que todo pescador de pejerrey le gusta. Así que bueno, Santiago, gracias por la invitación, te damos la bienvenida al programa. Bueno, y contanos un poquito a ver qué tipo de pesca vamos a hacer, si vamos a pescar anclado, si vamos a galetear. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber venido. Vamos a realizar una pesca al garete. Vamos a buscarlo en distintas profundidades, ahora que está fría la mañana, a ver si podemos obtener unas buenas capturas de pejerrey. Perfecto, ya estamos acá, empezando el garetito, todavía no armamos los equipos, pero ahora vamos a empezar a armar equipos. Vamos a ir mostrando con qué equipo vamos a pescar, qué tipo de cañas, qué líneas vamos a usar, qué bajada vamos a utilizar y qué carnada también. Para que los televidentes, bueno, cuando concurran acá a Villa Cañas, sepan más o menos con qué equipo se está pescando. Así que bueno, ya estamos, arrancamos y vamos con las imágenes. Bueno, acá vamos con el primero de la mañana, un juvenil, que este se va a ir al agua, me parece. Acá vamos a presentar a Juanpi, uno de los guías acá del equipo del Santiago Herlein. Buen día, Juanpi, ¿cómo andamos? Buen día, gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, el primero de la mañana con frío. ¿El primero de la mañana? El primero de la mañana. ¿Devolvemos eso? Dale, arriba. Muy bien, espectacular. Seguimos con los juveniles, Santi. Seguimos. Entonces está muy fría el agua, lo que nos comentaba vos recién, y por ahí este pescadito de mayor tamaño todavía no se ha activado. Así que bueno, este también se va al agua. Muy bien. Otro juvenil. Bueno, bárbaro, acá vamos con otro juvenil más. Todavía no se han despertado los papás. Bueno, perfecto. De acá presentamos a Poli. Buen día, Poli. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Otro de los guías de Santiago Herlein. ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo en orden. Bueno, acá. Dale, lo vamos a devolver también ese chiquilín. Que nos va a la laguna. Vamos con la devolución. Perfecto. Gracias. Bueno, acá el primero del guía Santiago. Bueno, acá estoy con tres guías, así que son tres guías, así que si no pescamos hoy, otro pequeñín. Sí. Bárbaro, Poli, vamos mejorando. Vamos mejorando. Estaba mejorando el tamañito. Lindo pescado. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Bueno, otro pequeñín acá de Santiago. Vamos a devolver, Santi. Sí, señor. A la agüita, bárbaro. Muy bien, Santi, ya vamos mejorando el tamaño. Vamos mejorando el tamaño de a poquito. Dale. Venimos con otro. Bueno, de a poquito se van despertando, Poli. Bueno, Santiago, perfecto. Esto levantamos con el copo porque era un tamaño más. Sí,
más importante. Un poquito más interesante. Dale, bárbaro, che. Parecía mejor, bueno. Bajadita cortita. Bien arriba. Ya van a aparecer los más grandes. ¿Cómo van a aparecer más los más grandes? Vamos a esperar un poco más, pero se están activando de a poco. Bárbaro. Volvemos, Poli. Devolvemos. Un pequeñito otra vez, che. Otro chiquito. Tira nomás. Se va al agua. A ver si es más grande cuando lo clavamos. Bueno, ahí vamos mejorando un poquito el tamaño. Ese pescado. Bueno, acá venimos el Poli con uno y seguimos filmando. Ya viene Santi con otro, parece un buen pescado ahí. ¡Eso! Bueno, acabamos con uno de los matungos. Juntó todas las ollas. Juntó todas las ollas. Bueno, Santi, un hermoso pescado, ¿eh? Un lindo pejerrey, muy lindo pejerrey. Esto es lo que la gente viene a buscar normalmente, los matunguitos. Espectacular. Vamos con otro medianito. Vamos promediando acá la mañana. Todavía no se afirmó el pique, pero bueno, venimos levantando. De a poquito se va haciendo la pesca. Bueno, acá venimos con Juanpi, a caña doblada. Vamos a ver. Un lindo pescadito parece. Bueno, mirá cómo va derivando la bollita ya. Parecía más grande cuando, sí, cuando más corrió. Grande cuando explotó el agua allá atrás. Dale, bárbaro. Bueno. Bueno, acá seguimos la Zoraida Villa Cañá junto al guía Santiago Herlein. Bueno, Juanpi, otro más. Seguimos con los pejes de medida, dale. Bueno, acá seguimos, bueno, vamos a aprovechar y acá Santi nos va a contar un poquito a ver
con qué equipo estamos pescando. Acá tenés mi caña para mostrar, que son más o menos todas similares. Estamos utilizando cañas de 4 metros, con rin mediano, cargado con antifilamento, preferentemente línea de 3 boyas, 1,20 m aproximadamente de separación, con bajada de 30 centímetros. Eso es lo que está rindiendo mejor al carete. Seguimos, otro juvenil. Lindo. Pero hay pique por lo menos, dale. Sí. Vamos. Acá sumó otro, Eduardo, muy lindo. Captura acá de Santiago. Bueno, Santiago está sacando todos los grandes y nosotros hacemos el rellenamos el cajón con los juveniles. Perfecto, felicitaciones, che. Medianito, bueno. De medida. De medida. Para Juan P. Bárbaro. Dale. Bueno. Bueno, un pique acá cerquita de la lancha, por eso no alcanzamos ni a tomarlo cuando picó. Pero un lindo pejerrey acá de... Bien del labio. Espectacular. Hermoso. Cambió línea acá el amigo y... Sí, estuvimos cambiando un poco porque se levantó mucho viento, el sol de frente, así que bueno, estuvimos buscando la mejor... La que se veía un poco mejor. Claro, la que se vea mejor, así que bueno, está rindiendo unas palitas naranjas, ¿verdad? Dale, bárbaro. Bueno, otro para el copo. Ya. Muy bien, Juan Pablo. Espectacular. No, está levantando uno. Bueno. Perfecto. Bárbaro, che. Acá con el guía Santiago Herlen. Firma ahí está cortando una picadita.
que la facilitó el amigo de Carnicería Puro Cerdo Arismendi. Puro Cerdo Arismendi. Así que agradecemos también Carnicería Puro Cerdo Arismendi de la ciudad de Colón. Monopoly. Vamos sumando. Bueno, Santi, ¿vamos una picadita? Sí. Vamos a una paradita de un ratito para picar algo. Vamos a hacer una paradita 5 minutos. Acá vamos a mostrar. Mirá qué hermosa picada nos prepararon de la Carnicería Puro Cerdo de Arismendi de la ciudad de Colón. Así que bueno, realmente agradecerle a esta gente. Ya lo vamos a degustar y después seguiremos pescando un ratito más. Efectivamente. Dale. Bueno, acá venimos con otro de Santiago, espectacular. Bueno, otro bueno pejerrey acá del amigo Juan Pablo. Mostralo ahí, Seba. Santiago, perdón. Espectacular, che, muy lindo. Muy peleadores, che. Más grande cuando lo clave. Eso es lo que estamos viendo, sí. Así que bueno, vamos, Juanpi, seguimos. Ahí estamos, Juanpi, seguimos. Doblete, Eduardo. Doblete. Acá tenemos uno. Ahí Santi va a levantar el otro. Bueno. Ahí están los dos. Ahí estamos. Muy lindo. Dale, seguimos. Ah, va para todos lados. Acá están los pescaditos de la Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas, junto al guía Santiago Herlein. Bueno, muy bien, Juan Pablo. Otro poli. Perfecto, vuelve. Ahí vamos. Muy bien, Santi. Espectacular. Muy lindo pescado. Muy lindo pescado. Espectacular, y creo que filmamos el pique y todo, Juanpi. Espectacular, Eduardo. Estamos, Juanpi.
pescadito de medida, sartenero, como dice mi amigo. Doblete hicimos, los picó los dos juntos, así que espectacular, espectacular día, sensacional. Acabamos con otro de Santi, otro lindo pescado. Mejoró bastante. Mejoró bastante el tamaño, che. Sí. Hemos sacado unos cuantos muy muy lindos, bueno, espectacular. Acá seguimos, acá viene el poli con otro. Otra linda captura. Otro lindo. Bárbaro. Bueno, cerrando la tarde. Los que siempre están. Los juveniles. Los juveniles. Los que pican todo el día, bueno. El futuro de la laguna. Pero muy buena pesca hicimos hoy. No, espectacular. Muy actividad, linda pesca. Actividad todo el día tuvimos. Actividad todo el día. Buen viento también, así que bueno. Se dieron todas las condiciones hoy. Todas sí. Las condiciones, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Buscando la compresolada un poco más arriba, un poco más abajo, pero el pique estuvo constante, así que se dio bien. Listo. Bueno, acá viene Santi con uno. En pleno reflejo, por ahí se dificulta para filmarlo. Lindo pescadito, todo el día salió este. Ojo. Acá estoy. Acá estamos. Otro lindo pescado. Espectacular. Que sale en el La Zoraida. La Zoraida, acá, pesquero Luis Robea, Villa Cañas, junto a guía Santiago Herley. Muy bien. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado esta jornada de pesca, esta hermosa jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea, junto a guía Santiago Herley. Bueno, realmente hemos pasado una jornada muy, muy linda, con un pique prácticamente permanente que no se cortó en toda la jornada. Hemos sacado muchos pescaditos chicos, que eso es importante, que en una laguna haya pescado chico, porque es lo que va a repoblar la laguna para las próximas temporadas. Hemos sacado también pescado mediano y pescados muy buenos que habrán podido ustedes apreciar en las imágenes. Así que bueno, agradecerte, Santiago, por la invitación acá a hacer este relevamiento de la laguna. Contarle, bueno, ya que está la gente, los servicios que tenés, cuántas embarcaciones disponés. Disponemos de 3 embarcaciones 620. Todos con motores 40 y 50 HP para comodidad de pescador. También disponemos de una proveeduría y un motorhome equipado con capacidad para 5 personas. Eso es importante, porque muchos pescadores que vienen de lejos, por ahí les gusta alojarse en la laguna. Santiago ofrece alojamiento en un cómodo y confortable motorhome que tiene 5 plazas. Incluso hasta pueden hacerse un asadito, también tiene comodidades como para... Sí, señor. Ahí está. Así que bueno. La invitación está hecha, ya los celulares van, los teléfonos y el Facebook va a aparecer en pantalla. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas, una laguna que está arrancando muy muy bien con la pesca. Si bien arrancó un poquito más, digamos, atrasadita que las otras, pero bueno, el pescado que tiene es muy bueno y es lo que por ahí atrae a los pescadores de pejerrey, el tamaño de las piezas. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes. Quiero agradecer también a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer mis notas y por supuesto a pesquero Luis Robea, a vos Santiago y a tu grupo de guías que hoy compartimos la embarcación, a Juanpi y a Poli, que son los chicos que manejan las otras embarcaciones. Así que hasta la próxima.